Muy buenas amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, se ha relacionado a lo largo de la historia con una gran cantidad de encubrimientos de alto nivel, que incluyen, por ejemplo, los alunizajes del Apolo de 1969 a 1972. Dicen, la teoría que dice, y que nosotros apoyamos, que fueron un montaje para demostrar la superioridad militar y tecnológica sobre la antigua y extinta Unión Soviética. Ocultar la existencia de vida extraterrestre en Marte, el famoso accidente OVNI en Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947, o la cooperación con civilizaciones de otros mundos, son solo algunos de los casos de presunto encubrimiento en los que la NASA se ha visto involucrada. Como podemos comprobar, las conspiraciones de NASA abarcan todo tipo de acusaciones que NASA ha negado durante muchísimo tiempo. Y de nuevo hay una nueva polémica, esta vez relacionada con la presencia de un enorme cubo negro en el Sol. Un investigador del tema OVNI ha descubierto lo que parece ser una enorme nave extraterrestre en forma de cubo frente al Sol. El extraño avistamiento fue informado por el popular ufólogo Scott C. Warren en su blog ET Database en una reciente publicación. Warren declaró que detectó el supuesto cubo extraterrestre mientras revisaba las imágenes del Observatorio Solar y Heliosférico SOHO de la NASA. SOHO es una sonda espacial lanzada por NASA en 1995 para observar el Sol tomando imágenes de su superficie. Originalmente se suponía que cumpliría su misión durante 2 años, pero NASA decidió extender sus operaciones. Mientras Warren revisaba el sitio web de SOHO, encontró una imagen del Sol que le llamó muchísimo la atención. La foto, como podéis ver, muestra la enorme estrella con un objeto oscuro en forma cuadrada frente a ella. Después de analizar la imagen y acercarse a la anomalía, Warren dijo que podía ser una gigantesca nave alimentándose de nuestra estrella más cercana. Según la imagen, Warren estimó que el objeto podría ser aproximadamente 10 veces más grande que la Tierra. Además, añadió que la supuesta nave no estaba en el exterior del Sol, más bien en su interior, ya que el investigador cree que es hueca. Warren también afirmó que el extraño objeto podría estar recolectando partículas raras del Sol como una esfera de Dyson. Una esfera de Dyson es una hipotética megaestructura utilizada por civilizaciones extraterrestres. Para funcionar correctamente y mantener sus operaciones, una esfera Dyson se sitúa cerca de una estrella para recolectar energía. En un principio, este sería una imagen de ovnis como otra cualquiera, a no ser porque la propia NASA se ha pronunciado a este respecto, ofreciendo una explicación lógica y racional. Bernhard Fleck, científico del proyecto SOHO y gerente de misión, tiene una respuesta simple a esta especulación de ovnis similar al cubo Borg en nuestro sistema solar. El señor Fleck dijo a la revista Vice que lo dicho por el señor Scott C. Warren era una completa tontería y que el cuadrado negro se debe a un bloque de telemetría faltante, o sea que está dañado. En otras palabras, amigos, el extraño cubo oscuro de la imagen no es un objeto y mucho menos una enorme nave extraterrestre, es una anomalía de imagen, una falla en sí misma causada por errores de transmisión entre SOHO y la Tierra. SOHO se encuentra en una órbita de halo aproximadamente 1 millón de kilómetros de la Tierra, y las imágenes que nos envía a esa distancia comprensiblemente pierden algunos píxeles de vez en cuando. Esos huecos normalmente se tapan cuando la nave espacial reenvía sus datos. Según explica NASA, las imágenes de SOHO más recientes se comparten públicamente en una galería actualizada con cierta frecuencia. Estas imágenes llegan recién salidas de las ondas de luz desde el espacio, por lo que la NASA advierte que los datos están destinados solo a inspección visual y no a análisis, ya que no son de calidad científica. Los bloques que faltan son comunes en las nuevas imágenes de SOHO, al parecer, incluida la reciente tomada el pasado 15 de julio de este 2020, que ha provocado esta especulación. Lo que sí es curioso, amigos, es cómo NASA se ha tomado tantas molestias en dar una explicación a la nueva anomalía, cuando es raro que lo hagan. Normalmente deciden no entrar en la polémica, pero esta vez lo han hecho y han ofrecido todo tipo de detalles para disipar cualquier teoría conspirativa. Sin embargo, amigos, el efecto ha sido completamente inverso. Esto ha hecho que un gran número de teóricos de la conspiración aseguraran que de nuevo la NASA miente y vuelve a ocultar la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Amigos, ¿qué opináis vosotros sobre la imagen del SOHO? ¿Se trata de un cubo extraterrestre recolectando energía del Sol? ¿O es, tal como ha dicho NASA, una anomalía en la imagen y no hay nada anormal?
Esperamos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios. Pues amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Os pedimos que, si así ha sido, os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Os esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo.